Hola, bienvenidos a Bomberos Hoy. Las manifestaciones han continuado. Por eso, si el orden público se llega a alterar, te brindamos unas importantes recomendaciones. No uses lentes de contacto, pues si hay presencia de gases lacrimógenos, estos se adhieren al lente, se irrita más el ojo y dejas los lentes inservibles. Asimismo, cubre tu nariz, boca y ojos con un pañuelo húmedo, de manera que se reduzca la exposición a dichos gases. Finalmente, aléjate del lugar y busca un sitio seguro. Te quiero cuidar. Nuestros bomberos están realizando una capacitación especializada en rescate en alturas. Teniendo en cuenta el crecimiento que ha tenido la ciudad y los nuevos sistemas de transporte con los que contamos hoy mismo, se hace necesario tener un curso de rescate en remontes aéreos. Con bomberos oficiales de Bogotá se llegó a un acuerdo para generar una formación de rescate en remontes mecánicos a 24 unidades, las cuales fueron escogidas mediante un proceso de selección que se hizo internamente en bomberos. La importancia de este curso es que con ello vamos a estar mucho más preparados y técnicos para cualquier emergencia que se presente en los cables aéreos que tenemos en este momento en la ciudad de Bogotá. Transmicable, el del Tunal, en Ciudad Bolívar, que nos ayuda muchísimo a la movilización de personas en este sector, y los cables futuros que vienen para nuestra ciudad. La finalidad de este curso va enfocada al rescate de las personas que, por algún tipo de eventualidad, queden atrapadas en una cabina aérea. Los bomberos siempre estamos listos a acudir al llamado de la emergencia. Por eso, acá estamos en acción. Grupo especializado de materiales peligrosos, la unidad de rescate y la estación de bomberos Puente Aranda y Central atienden un incendio en una empresa que procesa productos de papelería. Se evacuaron 15 personas, se evacúan algunos productos químicos como solventes y tintas, no habiendo más novedad. Agradecemos a ellos porque gracias a ellos fue que se pudo controlar y no hubo más pérdidas de materiales, digámoslo así. Bomberos oficiales de Bogotá llevaron alegría, esperanza y amor a más de 400 niños en condición de vulnerabilidad. Tomamos una decisión de hacer una recolecta con muchos de los empleados que trabajan en la entidad y llevar en estos momentos de pandemia, en estos momentos de crisis social, un mensaje y una gota de alegría a aquellos niños que tienen unas condiciones bastante difíciles en diferentes zonas de la ciudad. Tomamos la decisión de vincularnos con el EDIPRON en esta gran iniciativa de llevarles un mensaje y una gota de felicidad a los niños, no solamente entregándoles un regalo, sino también haciendo con ellos actividades lúdico-recreativas que los van a ilustrar sobre condiciones de seguridad, condiciones de prevención, condiciones de respuesta, cómo responder, cómo comportarse ante una situación difícil y sobre todo cómo prevenirlas. Gracias a los bomberos de Bogotá, trayendo un regalito que reunieron sus empleados para compartir con los niños más pobres entre los pobres en el barrio Santa Fe de Bogotá. Una zona de tolerancia que poco a poco, en conjunto con todas las entidades, vamos convirtiendo en un jardín, en una huerta, en un espacio para la comunidad. Gracias a los bomberos y a todos los que colaboraron. Le damos las gracias a los bomberos de Bogotá por protegernos y por la actividad tan linda que le hicieron a los niños. Y hasta aquí esta misión de Bomberos Hoy. Gracias a la bombera Juliet Martínez del Centro de Coordinación y Comunicaciones de Bomberos Oficiales de Bogotá por acompañarnos el día de hoy. Y a todos ustedes los invitamos a seguirnos en nuestro Twitter, donde encontrarán información de las emergencias que atienden nuestros bomberos. También fotografías, información de prevención y mucho más. Hasta aquí esta misión de Bomberos Hoy. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao, chao!